En Cochabamba. Ay, muy lindo ese video, lo vi. La yacta hermosa, quiero mostrarles algunas delicias cochalas. Para confirmar el dicho famoso, que en Cochabamba no se come para vivir, sino se vive para comer. Cau y cola costillar cardan caldito. En mi yacta se empieza a comer muy tempranito. Pasan las horas y de mi panza el antojo se adueña. Es hora de una deliciosa salteña. Casi se me escapa. Por la mañana no puede faltar el relleno de papa. Cuando los extranjeros la prueban, les encanta. Te fascina a ti, pero más me encanta a mí. Por supuesto, hablamos de una rica sopita de maní. ¡Case una sopita! Si algún orgullo yo tengo, es de ser... De segundo hay la pinchacho puchero. Pero si estás con los cuates, pedite un cacho y un buen pique macho. Por la tarde, bate fuerte, decía mi abuela. Si quieres disfrutar de una empanada con su helado de canela. Mi tierra de Cochabamba es tierra maravillosa, es una tierra... Barriga llena, contento el corazón. Nada mejor que un buen chicharrón. Sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra... Y si quieres que tu suegra te quiera mucho, tráela a comer fideosucho. Si está encendido el foquito de la puerta de Don Pancho, ya es hora de un tradicional silpancho. El jardín de mi patria Bolivia, eres so linda Cochabamba. No vaya a pensar que es el humo de algún pucho, no, es el humo del delicioso anticucho. Dos caseritas pero con mucho corazón. ¿Creían que era todo? No, porque para dormir satisfecho no puede faltar un trancapecho. Gracias. Por esto y más razones, la yacta los espera. Y me siento orgulloso de ser 100% cochala. ¡Qué lindo! Gracias, compadre. ¿Sabes qué? Ronald Arnés hace que amemos más a Cochabamba. Sí, yo soy enamoradísimo de Cochabamba. Me encanta su clima. Así que Dios siga bendiciendo Cochabamba y un abrazo a nuestros hermanos. Ya está más y ya está más. Feliz aniversario. Qué ganas de ir a comer todo lo que nos mostró Ronald Arnés. Delicia. Si usted todavía no conoce la yacta, tiene que ir a engordar un poquito porque la comida es la mejor.